Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de estrellas con purpurina. Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son estampador transparente, tarjeta scrapper, esponja para el degradado y la placa JQL 17. También vamos a estar utilizando esmalte de los colores nude, rosa, un glitter de Essence, blanco especial para estampar, látex líquido y el top coat de base al agua de Bon Preti. Voy a comenzar mi manicura aplicando dos capas del esmalte nude de Orly que se llama Cupcake. Y si te sales de la uña, recuerda que se puede corregir con un pincel mojado en acetona. A continuación, voy a estar aplicando una capa del látex líquido en la zona de cutícula para facilitar la limpieza. Para realizar el degradado, voy a estar utilizando el tono It's Not Me, It's You de Orly y el mismo tono Nude Cupcake que hemos utilizado anteriormente como base. Aplicamos los colores sobre la esponja y la llevamos directamente a la uña para realizar el degradado, dando pequeños toquecitos. Realizamos este paso las veces que sea necesario hasta obtener la intensidad de color deseado. Una vez acabemos con el degradado, retiramos el látex líquido antes de que seque el esmalte, si no, podría llevarse una capa de esmalte de la uña. A continuación voy a estar aplicando una capa del esmalte glitter Check Me de Essence. Voy a volver a aplicar una capa del látex líquido en la zona de cutícula para mejorar la limpieza del estampado. El día de hoy voy a estar utilizando el diseño de estrellas de la placa JQL17 y voy a utilizar el esmalte blanco especial para estampar de CAD. Llevamos el estampador a la uña y transferimos el diseño. A continuación retiramos el látex líquido. Esto es muy cómodo porque así nos ahorramos la limpieza de la zona de cutículas. Y por último, aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de base al agua de Bon Preti, que ya sabéis que es mi favorito porque no corre nada la estampación. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!